confianza de su jefe y muy empoderado. Él es heredero de la mejor forma de hacer política. Lo más poderoso que ha habido en el interior desde José Miguel Insulza, y eso dice mucho. Hace 11 meses, esa era la visión que muchos tenían sobre el hombre de confianza de la presidenta Michelle Bachelet. Era el ministro más influyente del gabinete según las encuestas e incluso una carta con proyección. A menos de un año, Rodrigo Peña y Lillo está fuera del gobierno y su nombre, más que sueños de futuro, trae pesadillas del pasado a la Moneda. Su vinculación no solo con boletas a Giorgio Martelli, sino que con el financiamiento de viajes a Nueva York y el pago de la cuenta de un celular por parte de la empresa Asesorías y Negocios han hecho que hasta desde su partido le pidan respuestas. Pueda contar su versión, darnos a conocer los detalles que expliquen, por ejemplo, este pasaje antes que lo haga Martelli. Lo que haya pasado es responsabilidad de que ellos no lo hayan hecho, si es que efectivamente eso ocurrió. Buscar chivo expiatorio. Es un ejercicio bastante delicado, o sea, sobre todo y considerando que estamos hablando de un ex jefe de campaña, de un ex ministro del Interior, probablemente la persona más cercana a la presidenta. Y es que en el oficialismo siguen negando la existencia de una precampaña, una tesis que fue rechazada hace más de un mes por la misma mandataria en el desayuno con los periodistas de Palacio. Primero que nada, no hay ninguna precampaña. No es una falacia, no existe tal cosa. Antes de marzo, yo no era candidata. Hay mucha gente que iba a Nueva York y me decía, tienes que volver, y yo le decía, no. Nosotros afirmamos lo que hemos venido diciendo. No hubo precampaña de la presidenta Michelle Bachelet. Ella, por lo menos hasta que ella tomó su decisión, en ese momento, insisto, se comienzan a desarrollar los trabajos preparatorios de la instalación de la candidatura que ustedes conocen. Son imágenes de la franja electoral para las primarias de la nueva mayoría y que no solo muestran el momento en que abandona Nueva York, sino que también cuando se despide de ONU Mujeres el 15 de marzo. Momentos alejados del 2 de mayo, día en que se dio inicio al periodo legal de campaña. Pero las dudas continúan. El 3 y 4 de marzo viajaron hasta esa ciudad dos personas que luego trabajarían para el comando en el área digital y audiovisual, cuyos pasajes de más de $1,000,000 cada uno habrían sido pagados por la empresa de Martelli. En ese esfuerzo trabajamos todos. Es decir, hay un esfuerzo de preparación de la instalación de esa candidatura, primero de convencer a la presidenta Bachelet respecto de este desafío. Y por cierto, Rodrigo Peña Lillo fue, entre otros, uno de esos actores de articulación del proceso. Yo he estado muchos años en campaña de las más distintas naturalezas. Siempre hay gente que prepara cosas. La diferencia está en que, en mi experiencia, es que esas cosas se hacían ad honorem, desde la convicción. Nunca lo pagamos a nadie. Ahora estoy recordando que 5 los senadores nuestros fueron a respaldar al ministro Peña y Lillo en su momento, contradiciendo al presidente del partido. Pareciera ser que el presidente del partido tenía razón. Es el difícil escenario que enfrenta el gobierno que se esperaba superar después del discurso del 21 de mayo. Sin embargo, el fantasma de la precampaña sigue rondando por la Moneda. Y para muchos, la posibilidad de que desaparezca está en manos de este hombre. Rolf Pascholt, CNN Chile.